Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo momento con Dios y vamos a seguir nuestro estudio en el libro de los Hechos. Nos corresponde estudiar ya el capítulo 8 y vamos a leer los versos del 1 al 25. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que nunca anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y así, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que andas. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos nos anunciaron el evangelio. Bien, este capítulo empieza justo después de la muerte de Esteban y nos dice que Saulo, que es el joven que dice el capítulo 7, donde dejaron la ropa los que mataron a Esteban, dice que Saulo consentía su muerte y a partir de ese momento empezó una persecución terrible. Ya habían matado a uno, esto era suficiente para que empezara la persecución y que los líderes de la iglesia se sintieran con derecho y con autoridad para hacer las atrocidades que hicieron. Y Saulo era uno de los hombres que estaba a favor de esta persecución y era uno de los que más temor le tenía, y nos dice aquí la palabra que él iba y sacaba de sus casas a gente para entregarlos a la cárcel, a hombres y a mujeres. Y luego nos habla que por esta persecución que se creó, fueron esparcidos muchos a diferentes lugares. Aquí hay algo importante. Jesucristo les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado en Jerusalén y solo ahí estaban. Fue luego de la muerte de Esteban que se dispersaron porque salieron huyendo. Lo bueno es que ellos eran cristianos de verdad, con convicción, realmente convertidos, no solo por conveniencia y de palabra. Y a los lugares a donde iban, ahí iban a predicar. Esa fue una metodología, podemos decir así, usada por Dios para esparcir el evangelio. Porque no estaban haciendo caso. Se habían quedado solo en Jerusalén. Y a partir de esto,
empiezan a huir a diferentes lugares y a donde iban, ahí iban a predicar y ahí iba el Evangelio. Así que esto es algo maravilloso. No entendemos lo que Dios hace, pero Dios hace cosas impactantes. Y luego nos habla que en Samaria estaban predicando el Evangelio y estaba este hombre Simón, que era un mago, y él pues tenía a la gente emocionada con todas las artes que él hacía. Pero al convertirse un grupo de gente, él también se convirtió. Y cuando llegaron Pedro y Juan y vio él que cuando les imponía las manos recibían el Espíritu Santo, él dijo, wow, esto es lo que yo necesito. Pensando en su negocio. Y les dice, queriendo darles dinero, ¿cuánto les tengo que dar para? Yo quiero de eso. Por eso Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete. Y por supuesto, él viene y le dice, pues ayúdenme ustedes a orar porque yo no sé cómo actuar. Impactante, porque él tenía cautivada a la gente. ¿Cuántos hay que están haciendo un mercado del Evangelio? Que están vendiendo el Evangelio. Que están vendiendo hasta los dones que Dios les dio. La palabra dice, date gracia de lo que de gracia recibisteis. Pero reciben un don y van y lo practican y cobran. Eso no le agrada a Dios. Por eso Pedro fue tan específico, tan directo y tan fuerte al decirle, tu dinero perezca contigo. No es un negocio. No es una mercancía el Evangelio. Son buenas nuevas. No es algo que vamos a vender. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Y tengamos cuidado con solo decir, ah, es que ahora así se hace. Y solo dejarnos llevar por las olas de la moda. Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por las olas de la moda. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Los cambios que se van haciendo porque a alguien se le ocurre, no nos van a mover. No somos niños. Somos adultos espirituales. Que no nos pase, como dice la palabra, el apóstol Pablo les dice, debiendo ser ustedes ya adultos espirituales, tengo que tratarlos como a niños y tengo que seguirles dando leche. No. Seamos adultos, maduremos espiritualmente. No necesitamos ya más leche, necesitamos carnita, la pura doctrina. Y al momento de ser tentados, estamos firmes, no como un niño desnutrido. Bien nutridos de la palabra de Dios y de la presencia de Dios a través de la oración. Eso es lo que nos fortalece y nos mantiene bien con el Señor. Así que no desperdiciemos el tiempo. Aprovechemos para alabar y para glorificar y para aprender de la palabra, para aprender de Dios, porque Él se nos revela a través de su palabra y aprendamos de Él a través de la oración. Llenémonos de Él a través de la oración y toquemos su corazón con una adoración genuina. La adoración no es un canto despacio, la adoración es un estilo de vida. Vivamos de tal manera que nuestra vida suba como olor grato y fragante ante la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Así que vamos, platiquemos con el Señor, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Pasemos un largo momento con Dios. Que Dios los bendiga.